gainera egun urte berezia e, utzi dugu atzean, ez, 2000 eta emeretzia, eta urte oso berezia baita ere izango da 2000 eta hogeia. Gainera, hasi dugu urte hau e, gobernu berri batekin, ez? Azken finean hori da izan dugun lan nagusiena 2000 eta emeretzian, ez, lortzea gobernu berri bat politika izki larriekin egiteko, eta hori da behar duguna Espainian ez. Eta gainera, lortu dugu gobernu hori, abertzale eta independentistek implikatzen Espainiako gobernagarritasunean ez. Hori izan da beti alderdi sozialistaren helburua ez. Denok batera, eraikitzea eta partekatzea Espainia anitz bat ez. Eta nik uste dut hori izango dela gobernu berri honen helburu nagusi bat ez, e, elkarrizketa territoriala aurrera atera eta Espainia herri bezala erronka nagusiak ditu eta erronka nagusi horiei aurre egitea oinarrituta akordio hoietan, ez? Eta nik uste dut oso, oso garrantzitsua dela, ez? Alderdi eskertiak behin ja akordio, akordio bat e, egin dugu eta baita ere alderdi nazionalista eta alderdi independentistekin. Eta oinarri hoiekin nik uste dut erronkei indartsuago aurre egingo diegu. Eta bestetik, bueno, zer esango nuke ez, Euskadin abanguardia izan garela ez, guk esan genuen orain dela urte akordioak beharrezkoak zirela, eta gure ekimenekin eta gure eguneroko lanekin hori ba, egia bihurtu dugu ez. Gobernu guztietan gaude, gobernu anitzak dira, eta pluraltasun hori nik uste dut e, Euskal Iritarrek ulertzen dutela, ez? Eta ulertzen ari dira alderdi sozialistaren apustua, ez? Apustua elkar bizitzaren alde, apustua ezberdinen arteko akordioen alde, eta zentzu horretan nik uste dut Euskadi eta Euskal Sozialistak izan garela Espainian abanguardia, orain Espainian ikusten duguna eta Espainiako gobernuan ikusten Ikusiko duguna, urrengo hilabeteetan eta urrengo urteetan, hori izango da ez, ezberdinen arteko akordioa. Eta denok batera eraikitzea gure etorkizuna. Nik uste dut, erronka oso oso garrantzitsuak ditugula, eta bueno, baita ere, nik uste dut, beharrezkoa dala, baita ere gaur, naiz eta oraindik ez dugu ezagutzen ministro eta ministra guztiak, bihar ezagutuko ditugu, baina nik uste dut oso posgarria da ez, ezagutzea euren izenak, euren trajektoria profesionala, nik uste dut oso pertsona baliotsuak direla eta e, aproposenak aurrera ba, behar ditugun politikak Espainia hogeta bat garren mendean behin betirako jartzeko eta erronkei e, ba, bermez aurre egiteko ez. Bueno, Quería empezar este año, este año 2020, con un encuentro con todos vosotros que estáis en responsabilidades institucionales y también políticas en el partido. Creo que es un año muy importante el año 2020. Dejamos atrás el año 2019, un año lleno de plagado de citas electorales, citas en las que el socialismo ha ido conquistando espacios y generando confianza en la ciudadanía, en cada... Eh, contienda electoral, hemos ido refrendando esa confianza de los ciudadanos que los ciudadanos han ido depositando en nosotros. Y este año 2020 es un año que también se presenta lleno de, 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 de incógnitas, pero también de esperanza. ¿no? Y empezamos este año, además, con el nuevo Gobierno en España, algo por lo que tanto hemos trabajado y peleado durante todo el año 2019, que tan difícil parecía pero que finalmente ha podido ser, y ha podido ser de la mejor manera que podía eh, desarrollarse, que es a través del acuerdo entre diferentes, ¿no? el acuerdo entre partidos de izquierda, el acuerdo también para implicar en la gobernabilidad de España a los partidos nacionalistas e incluso independentistas. Creo que es muy importante que personas diversas, ideologías diversas de todos los rincones de España participen en este proyecto plural que es el que defendemos los socialistas aquí en Euskadi y en el conjunto de España. Nosotros hemos estado trabajando desde el Partido Socialista pasando por momentos muy complicados, pero entendíamos, y siempre lo habíamos dicho, que la fortaleza del Partido Socialista era la mejor garantía para la fortaleza de España. No se puede entender España sin el Partido Socialista Obrero Español y la trayectoria de los últimos 40 años en democracia. Por eso era importante la recuperación del Partido Socialista para la recuperación de España. Y creo que es lo que vamos a empezar a ver a partir de este año 2020, con ya el Gobierno de España constituido y desplegando las políticas desde todos sus ministerios. Porque además era necesario acabar con esa confrontación permanente que se había ido construyendo en España a través de las políticas del Partido Popular. Una confrontación que no nos lleva a ningún sitio, porque España necesita elevar la mirada. Elevar la mirada en este siglo XX, como decía Pedro Sánchez, necesitamos construir la España del 2030 y para eso lo tenemos que empezar a hacer ahora. Muchas de las políticas que se van a empezar a poder desplegar a partir de este año ya han empezado a ser diseñadas en el año 2018 y 2019, políticas que elevan el rumbo, que ponen a España al frente de lo que tiene que ser la revolución digital, la industrialización de España desde ese punto de vista de la revolución digital, el avance social sin dejar a nadie atrás, muy importante, y el diálogo territorial. Porque no hay que olvidar que España no es un país eh, uniforme, es un país muy plural. Y esa pluralidad es nuestra riqueza y nuestra característica principal. Y no tenemos que verlo como algo negativo, sino que tiene que ser algo positivo. Por eso yo creo que el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista, eh, Obrero Español y muchos de los partidos regionalistas que han obtenido representación en el Congreso en estas últimas elecciones, pero también el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana, es positivo porque implica a todo el mundo en la gobernabilidad de España. Eso es lo que los socialistas veníamos reclamando de muchos partidos. Aquí en Euskadi en concreto, el acuerdo firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco no viene más que a refrendar aquellas cosas que nosotros veníamos reclamándoles a los nacionalistas, que se implicasen en la gobernabilidad de España, que se mojasen en el acuerdo que participasen también, en caso de ser necesario, de las reformas que sean necesarias para mejorar la gobernabilidad territorial en España. Tuvimos la ocasión de poder hacerlo en la legislatura pasada con Rajoy. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que desde el Partido Socialista de Euskadi se le reclamaba su presencia en esa subcomisión territorial, no quisieron eh, ni siquiera sentarse. Por lo tanto, yo creo que ahora estamos en un escenario diferente en el que todo el mundo ha avanzado. El diálogo territorial, el diálogo social, el diálogo y el respeto a las diferencias, sean estas de carácter identitario, pero también de carácter de orientación sexual, de cualquier cosa, de raza, de origen, van a ser superadas por un Gobierno que tiene una mirada plural, diversa y tolerante. Creo que las palabras que el presidente dijo en el Pleno de buscar la concordia. En, en España es fundamental. Esa tiene que ser nuestra, nuestra seña de identidad, la concordia entre todas las personas y entre todos los territorios para poder centrar las instituciones en aquellas cuestiones que, que más preocupan a la gente, que son el empleo, las condiciones laborales, las condiciones económicas, generar riqueza, para generar oportunidades, pero también para repartir esa riqueza y que nadie se nos quede atrás. Esa es la tarea del Partido Socialista en, en España, en Euskadi y allí donde gobernamos. Y desde luego también quiero aprovechar este acto, por supuesto, yo creo que todos lo tenemos en, en mente, dar la enhorabuena a los nuevos ministros y ministras que hemos ido conociendo, todos personas de contrastada valía. A algunos les conocemos más, más de cerca, porque como Isabel Celá ha compartido con nosotros, no solo militancia del partido socialista sino también ha sido compañera en el consejo de gobierno y ahora ha sido ministra lo ha hecho francamente bien y creo que es una persona muy competente lo mismo fernando grande marlasca como ministro del interior una persona en fin, con una trayectoria magnífica con una personalidad eh, importante y respetada también en un ministerio que siempre es complicado, porque el Ministerio del Interior es un ministerio, no es un ministerio fácil y, sin embargo, en el corto tiempo que lleva al frente del ministerio, ha sabido tomar decisiones en la, buena, en la buena dirección. Así que, y la nueva ministra de Asuntos Exteriores, pues yo creo que podemos decir con orgullo que es la primera vez que hay un vasco una vasca en este caso, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, una persona, desde luego, con una trayectoria brillantísima, que estoy segura que va a acompañar muy bien al presidente y que va a representar muy bien a España y defender los intereses de España y el lugar que a España le corresponde en la esfera internacional, porque ahora mismo la esfera internacional tiene mucha importancia y nos afecta más de lo que pueda parecer en nuestro, en nuestro día a día. Nosotros, como sabéis, defendemos un proyecto compartido, un proyecto plural. España necesita eh, poner en marcha políticas con carácter urgente, como relacionado con el blindaje de las pensiones, recuperación de los derechos laborales, devolver a los jóvenes el presente y el futuro, que creo que es muy importante. Somos una sociedad muy envejecida, pero tenemos que dar oportunidades a los jóvenes y eso es, tiene que ser otra de las tareas que tiene que afrontar este, este Gobierno en, en España. Aquí en Euskadi, hace cinco años, el Partido Socialista de Euskadi hizo una apuesta estratégica, una apuesta que en algunos foros y en algunos eh, partidos políticos eh, no se entendió y se criticó muchísimo, ¿no? que es la apuesta por los acuerdos, la apuesta por mojarse, por arreglar los problemas de la gente, porque nosotros ya veníamos de un gobierno, el gobierno socialista de Pachi López aquí en Euskadi, que supo elevar la mirada y saber encontrar cuáles eran los retos que Euskadi iba a afrontar en los próximos decenios y para afrontarlos era necesario poner remedio, poner medidas, empezar a construirlo con los ladrillos del presente, porque si pierdes el tiempo, si te enredas en debates inútiles y te distraes, te pierdes lo importante y lo importante es solucionar los problemas presentes de la gente, pero también prever los del futuro y generar oportunidades para ese futuro. Por eso nosotros supimos Saber estar bien en el Gobierno, bien en la oposición. En el Gobierno supimos poner rumbo a Euskadi hacia la modernidad y cuando pasamos a la oposición lo hicimos sin rencor. Supimos frenar los eh, desmanes, los recortes que se pretendían imponer por parte del Partido Nacionalista Vasco en el año 2013. Hicimos una reforma fiscal que nos permitió eh, generar más recursos para evitar esos recortes, pero también para mantener inversiones estratégicas que habían sido diseñadas para esa Euskadi del futuro, para no dejar a nadie atrás. ¿no? A través de aquellos acuerdos presupuestarios, de aquellos acuerdos fiscales, pudimos mantener inversiones estratégicas que fueron muy criticadas, pero que, sin embargo, hoy nadie discute. Estoy pensando, por ejemplo, en el metro de Donostialdea, pero veo a Chicho y veo también la variante de Hermoa, o veo a de los Toyos y veo el hospital de Ibar, ¿verdad? Son cuestiones que importan a los ciudadanos, que mejoran la vida de los ciudadanos y que eso se consiguió con los acuerdos del Partido Socialista de Euskadi, con la generosidad del Partido Socialista de Euskadi, pero sobre todo con la visión. Es lo más importante que tenemos, la capacidad de mirar más allá, de elevar la mirada y ser capaces de dejar a un lado las miserias. Los rencores, todas estas cuestiones que no nos llevan a ningún sitio más que a enredarnos. Y ese, ese acuerdo que hicimos hace cinco años, que empezamos a trabajar hace cinco años, a través de acuerdos presupuestarios, de acuerdos fiscales, que luego se desarrollaron también y se plasmaron en el acuerdo en los ayuntamientos y en las diputaciones, ha permitido que Euskadi no esté en un bucle, diríamos, permanente de conflicto, de falta de gobernabilidad, de falta de estabilidad, porque Precisamente por esa centrar a las instituciones en lo importante hemos conseguido que hoy haya menos gente que necesite la renta de garantía de ingresos porque ha encontrado un empleo, que es la principal preocupación de los vascos y de las vascas, el empleo, las condiciones del empleo. Por eso también la, la, la vigilancia sobre la validez o no de los contratos de empleo es uno de nuestros objetivos en el Gobierno Vasco. En fin, nosotros desde la oposición supimos saber ir construyendo la Euskadi que tenemos hoy, que sería muy distinta si los socialistas vascos no hubiéramos hecho esa apuesta hace cinco años, con valentía, sin miedo, no exentos de dudas, porque lógicamente cuando tomas una decisión de ese calado pues, tienes dudas, pero el conjunto de la organización lo avaló, nos arriesgamos y hoy podemos decir, mira, echando la vista atrás, que fue una decisión acertada que pudimos poner rumbo a Euskadi al siglo XXI, no perder la modernidad, no perder la ocasión de seguir manteniendo esa, esas miradas estratégicas sobre la sanidad, las infraestructuras, los servicios sociales. Queda mucho por hacer, pero creo que esa visión práctica de la política, de avanzar, encontrándote con otro que piensa distinto, Quizá no avanzas al ritmo que te gustaría, porque te gustaría ir más rápido, te gustaría hacer otros presupuestos, otras inversiones, poder llegar a más, pero como en este país nadie tiene la mayoría absoluta, tienes la obligación de alcanzar acuerdos y nosotros siempre hemos tenido claro que los acuerdos tienen que ser en beneficio de la gran mayoría de la ciudadanía para no dejar a nadie. Abandonado en la cuneta de esta crisis tan grande y tan larga que hemos padecido, la larga recesión, y aprovechar este ciclo económico que, que tenemos favorable. Y decía que sabíamos estar en la oposición, pero también hemos sabido estar en el gobierno. ¿no? Decidimos aportar nuestros conocimientos, nuestra mirada diferente a los gobiernos compartidos, y eso creo que ha sido algo muy favorable para, para Euskadi. La sociedad vasca hoy se percibe con mucha más tranquilidad el debate político, la ciudadanía siente que las cosas van bien, pueden mejorarse, lógicamente siempre hay que tener una mirada eh, crítica, pero la ciudadanía está tranquila y, y aborda el futuro, yo creo que con una mirada eh, menos temerosa, igual que en otros lugares. ¿no? Y esa es una contribución netamente socialista, porque para entender bien la Euskadi de hoy... Y el efecto del acuerdo y de la estrategia del Partido Socialista abordando esos acuerdos con diferentes sería pensar qué hubiera sido de Euskadi en estos cinco años si el Partido Socialista no se hubiera mojado en esos acuerdos. ¿no? ¿Cómo estaríamos? ¿De qué, es, de qué iría el debate político en Euskadi? Iría de las cuestiones del comer, como digo yo, o estaríamos discutiendo mucho más sobre cuestiones identitarias. Bueno, yo creo que hemos conseguido centrar el debate en lo importante, ¿no? En políticas de vivienda, políticas de juventud, servicios sociales, infraestructuras básicas para que el país crezca económicamente, para que nuestras empresas sean competitivas, puedan seguir generando empleo, empleo de calidad, servicios de calidad. Eso es realmente lo que hemos conseguido en todos estos años. Ese ha sido el papel socialista. Y la verdad es que lo bueno que tiene el tener una cierta perspectiva temporal, ¿no? estamos ya pues eso echando la vista atrás a cinco años, recuerdas lo que, lo que te decían otros partidos progresistas que llegaban a la política vasca. Eh, y, y te das cuenta de que el tiempo te ha dado la razón, nos ha venido a dar, a dar la razón. ¿no? Yo en, en estos eh, debates que hemos tenido antes de las fiestas navideñas, que ha sido el debate presupuestario en el Parlamento Vasco, pues escuchaba eh, cómo un portavoz parlamentario le decía a Lander Martínez, por ejemplo, que sonaba como Hidoya Mendía, ¿no? Claro, porque Hidoya Mendía y el Partido Socialista de Euskadi, ¿qué ha dicho siempre? Pues que hay que acordar y que hay que acordar para, para avanzar. Que igual no avanzas todo lo rápido que quieres, pero avanzas, y que es mejor comprometerse con el país que quedarse en la pancarta. Y eso es justo lo que en ese Pleno de Política General argumentaba el líder de Podemos para defender su apoyo a los presupuestos, que no hacen otra cosa que blindar esa apuesta estratégica que hicimos nosotros por unas políticas concretas. Porque hace tres años, cuando concurrimos a las elecciones y hicimos el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para gobernar Euskadi, ¿cuáles eran nuestros objetivos principales? Que las mujeres estuviésemos en todos los ámbitos de la sociedad, que no fuésemos excluidas de ninguno y que en la parte económica, que es la importante, que es la que nos construye como mujeres y que nos permite vivir libres, tampoco fuéramos excluidas. ¿Qué hablábamos? Hablábamos de la transición ecológica y del cambio climático. Y eso estaba en el programa de gobierno. Y todo eso se ha ido construyendo a lo largo de estos años a través de los presupuestos y con los presupuestos de este año pues también se incorpora esta fuerza política a apoyar aquello que ha venido criticando con lo cual yo me alegro porque lo único que hace es afirmar que estábamos en lo cierto los socialistas vascos y también cuando estaba en el cóctel en el en la festividad que hace por fin de año el endacari el endacari mismo en su discurso defendió el acuerdo entre diferentes. Y ese fue precisamente el titular de mi intervención en la sesión de investidura que le hizo Lendakari a Urcuyu. Yo defendí el acuerdo entre diferentes porque verdaderamente creo que es la mejor manera de construir Euskadi. Euskadi es muy plural. Euskadi necesita acordar entre distintos para avanzar, para que todos nos sintamos parte de esta sociedad sociedad que ha sufrido mucho en el pasado, fruto de la exclusión, y que no nos podemos permitir el lujo de que en el futuro pueda haber tentaciones excluyentes o de clasificar a los ciudadanos según sus sentimientos de identidad. Así que nosotros podemos decir que somos el partido del acuerdo, el partido del diálogo y que somos un partido coherente, coherente además en todas las políticas, porque una, otra de las cosas buenas que tenemos los socialistas vascos españoles y europeos y aquí tenemos a Eider Gardiazabal, nuestra eurodiputada es que nosotros podemos alinear todas las políticas. Desde lo más bajo hasta lo más alto, desde el último ayuntamiento hasta la Comisión Europea. Eso es lo grande del Partido Socialista: que nuestras políticas son mucho más efectivas porque podemos aplicarlas en cadena y coordinándonos. Y sabemos que tenemos un compañero en la Comisión Europea, un compañero en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco, en las diputaciones y en los ayuntamientos, que podemos colaborar y hacer mejor la vida de los ciudadanos. Y eso es. Muy importante. Y coherencia también porque los pa el Partido Socialista supo ver la oportunidad. ¿no? Yo creo que también eh, lo que nos pone en valor a los socialistas es que tuvimos esa capacidad de visión de la necesidad del acuerdo y de ser valientes para llegar al acuerdo. ¿no? Y la... Porque en definitiva nosotros somos esa izquierda vasca responsable que sabe gobernar y que es coherente en las políticas que defiende. Y somos coherentes y queremos seguir siéndolo y queremos seguir siendo útiles, porque nosotros queremos seguir avanzando. Queremos seguir avanzando para poner a Euskadi en el siglo XXI. Queremos seguir avanzando, pero no solo los que más tienen, sino que avance el conjunto de la sociedad. Seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Y lo que ha quedado claro en el resumen de estos cinco años es que cuanto más fuerte es el Partido Socialista, cuanta más implicación tiene el Partido Socialista en el conjunto de la gobernabilidad del país, sea el nivel que sea, el de los ayuntamientos, el de las diputaciones o el del Gobierno vasco, el Gobierno de España, mejor le va al conjunto de la sociedad. Los mejores años de Euskadi se han escrito con el nombre del Partido Socialista. Las grandes reformas en Euskadi llevan también el nombre del Partido Socialista. Así que yo os animo a trabajar porque este va a ser un año que tenemos que encarar las elecciones autonómicas. Quería tener esta primera reunión con todos vosotros porque tenemos que empezar a suscitar los debates que son necesarios en Euskadi para poder encarar con éxito esta década que va a revolucionar nuestras vidas. Del 2020 al 2030 no vamos a conocer el mundo que tenemos, así que tenemos que preparar Euskadi para ello y para eso os necesito a todos vosotros y vosotras, desde los lugares en los que estáis, desde vuestras responsabilidades, para que todos juntos podamos seguir ganando la confianza de más vascos y más vascas en el Partido Socialista para ser más fuertes y así. Hacer que Euskadi sea también más fuerte para encarar los retos del futuro. Es que ricasco.